esta es una situación en la que no van a ganar ni los más fuertes ni los más ricos. Los que vamos a salir adelante de esta crisis difícil de la pandemia del coronavirus somos los más solidarios y los más disciplinados. No podemos ser periodistas de escritorio. Eso es lo que yo le digo a los pelados. No se limiten al Google y a Wikipedia. No se limiten a las redes sociales. Salgan a la calle. Hablen con la gente. Úntense de calle. Vean lo que está pasando de verdad. Eso es lo más importante. La reportería es el origen de la información y ahí es donde tenemos que hacerlo todo. Pero pues como han dicho que toca sembrar un árbol, tener un libro y tener un chino, pues el chino no sé si lo tenga y no voy a responder, ¿no? El árbol pues no lo siembro, lo tumbo, weón. Es normal acá, weón. Tala de árboles, go, go, go con toda. Y el libro pues lo hicimos, weón. Le eché la firma, weón. Entonces parece que ya puedo morir en paz. Yo, la verdad, a mí me han dado duro por ser tan sincero. A todos los críticos, sí, estoy con ella, estoy feliz. Y ya que a toda esa gente que se dedica a ofender y a todo eso ya ni me importa. Pierden el tiempo diciendo tantas bobadas. Nosotros, digamos, nuestro verdadero propósito aquí es que el país salga adelante, que el país salga bien. No es un tema fácil, no es fácil para el mundo, no es fácil para los países más ricos, menos para nosotros. Pero yo creo que aquí es donde tiene que salir a relucir la verraquera nuestra como país y como presidente. Cuando pienso en todas esas lecciones de la vida, digo, aquí estamos, es para entregarnos completamente para que Colombia logre pasar esta situación exitosamente. Uno no puede crear un nivel de injusticia en un país como el que se ha creado, que es que usted mete a la cárcel un delincuente por un delito cualquiera, pero los responsables de los peores delitos de este país quedan libres y son hechos senadores. Es un desequilibrio no frente al presidente Uribe, sino frente a la propia noción de justicia que debe tener un país. Quien se mete en una red a criticar es porque tiene unos vacíos o qué sé yo, porque yo creo que no. Yo por lo menos si algo no me gusta, pues simplemente no lo veo o paso, porque hay más artistas para ver. Si no me gusta la música de Shakira, pues no la escucho, escucho otra. Pero no tengo que estarme metiendo al perfil de Shakira a decirle que no me gusta, porque no es necesario. Pero hay que entender que la vida no es ganar ni perder, o sea, el derecho es otra cosa. Creo que uno lo que busca es que se haga justicia y luchar porque haga justicia. Pero son otros que deciden, la función del abogado, esto no es una competencia como en un partido de fútbol o de béisbol o de baloncesto o de lo que sea. Es simplemente nuestra tarea es luchar porque se haga justicia y tenemos que hacerlo con todo el entusiasmo, con el compromiso. Y claro que nos duele y nos frustra cuando hay una decisión que es injusta, ¿no? Y peleamos para que eso cambie. Y créanme que nunca nos damos por vencidos. Él pudo decir con su nieta, me voy para casa de los Reyes. Y hubiera sido recibido con sus nietas y por los Reyes feliz y contento y él no tiene ningún problema. Pero él no puede irse de su casa porque él no renuncia a su hija. Ahí es la grandeza de Martín. Que no importa el peligro, él no renuncia a los valores, él no le va a dejar a Fernando y a toda esa patrulla que se trajo Fernando la herencia de sus nietas, lo único que han tenido, porque es que ese es el patrimonio de la familia, ¿no? It's great, you know. For me, I've been such a fan of WWE and NXT my whole life. To actually be able to be here and wrestling for NXT is a dream of mine, and the people being, you know, embracing me online, it really helps me, I think. You know, the support helps you, drive you to do more. Pero cuando hay personas con tanto talento, empezás a mirar, como te dije ahora, otro tipo de detalles que envuelven una voz, que envuelven ese artista, que complementan lo que uno dice, hey, qué artista, porque es que artista no es una voz o bailar, artista es todo lo que hay dentro de esa persona. Tengo que dar las gracias a Pedro Lescamoso, porque pues gracias a Pedro es que pasó lo que pasó en mi vida, y hoy puedo hacer lo que quiero, lo que he soñado, que es contar historias. Eso me dio Pedro, es un regalo que Pedro me dio a mí, y por el cual yo amo a ese personaje y estoy absolutamente agradecido. No, es que salto este de traición, eso no importa. Y si al país le hubiera ido bien, pues diría yo, bueno, me equivoqué y punto. Él cambió de cartilla, pero le salió bien al país. El problema es que le salió mal al país y de sus 9 millones de electores, no menos de 6 millones, 7 millones se sienten engañados. Pero esa es la realidad de la vida, ¿verdad? En un negocio uno gana, otro pierde. Por eso es tan importante
valorar al rival cuando le ganás, no hablar mal, respetarlo y ganarle jugando en la cancha, que quede la sensación de que son merecedor de eso. Es lo único que no me gusta del triunfo, es eso, que alguien pierde para que vos ganes. I think most importantly, we want to wake up every day with excitement and gratitude and like genuine joy for doing what we love to do, and you know, making music that we love making and that we want to hear in the world. And then I think beyond that, like, we'd love to see it grow and we'd love to connect with more people. De manera que hay un talante, eso es una dialogada, que el partido de la U abandonó, tiró las banderas de la paz. No había pasado un mes del inicio del gobierno del Centro Democrático cuando tomaron la decisión incoherente de ser aliados y socios del partido que había prometido hacer trizas la paz. Y desde entonces las diferencias no han hecho sino agudizarse, hasta que se hicieron ya irreparables. Las redes sociales no son la verdad. A ti no te define un número, no te define una foto, no te define un like, no te define un comentario. Eso no es la realidad. Si hoy se acaban las redes sociales, ¿qué? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Se te acabó la vida si no tienes redes sociales? No, es pensar más allá, es pensar en lo que tienes acá, en el abrazo de tu familia, en lo que vas y te comes, en el atardecer que disfrutas. Entonces, tengo muy claro que hacen parte de una herramienta de mi trabajo, pero no son mi vida. Entonces, creo que eso es lo que me da facilidad para que no me agobien, ¿sabes? Para que no me absorban. Claro. Inicialmente, dentro de la cárcel, alguno de los delincuentes que participó en el robo me abordó para decirme que ellos, habló en plural, eran conscientes de que yo era una persona inocente. En ese momento quisieron ofrecerme ayuda, cosa que yo desestimé. Les dije que a mí no me interesaba ninguna ayuda de parte de ellos, que la mejor ayuda que me podrían dar era decir la verdad, que ellos dijeran su verdad y yo la mía, y que con la verdad impuesta yo saldría exonerado de toda responsabilidad. Nosotros debemos lograr de alguna manera que el conocimiento genere un impacto sobre la sociedad, que haya una transformación social, que este conocimiento sea captado, sea usado, sea apropiado, pero sobre todo que el conocimiento se movilice, que tengamos esta gran, que podamos cumplir con este gran desafío de que gestionemos el conocimiento. De todo, he recibido comentarios muy buenos, como no tanto, o no faltan también los malos. Yo trato de estar más atenta como a las cosas buenas, a los buenos consejos, a esas buenas energías que tengo en redes sociales. Pero siempre va a haber de todo, no todo el mundo está, te quiere o no a todo el mundo le caes bien.